Queridos amigos de la Huelva Cofrade, sean bienvenidos una semana más aquí al Cabildo de CDH. Bueno, pues llega el momento de lo que nos gusta, de relajarnos, de quitarnos de tensiones, de ponernos cómodos en el sofá y de disfrutar, hablando de nuestra Semana Santa, de nuestras hermandades y de todo este mundillo cofrade que nos vuelve loco a nosotros. Y parecía que quedaba mucho, pero quedan solamente 9 días para el miércoles de ceniza. Por un lado, muchas ganas y por otro lado, incluso, algunos me entenderán, un poquito de tristeza porque tan cerca está y tan pronto se nos va. Pero bueno, disfrutémoslo, que eso es lo que nos da la alegría y nos da la vida para todo un año entero hablar de cofradías y de hermandades. Y a mí me gustaría empezar este programa de hoy, bueno, pues con ese aspecto fundamental de todos los cristianos, que si el tema de las hermandades se basa en 3 pilares, en la pasión, muerte y resurrección, pues yo quiero quedarme con la resurrección, con lo más importante, con lo que da sentido a nuestras vidas y a nuestra fe. Por eso quiero que este programa se lo dediquemos a la Hermandad del Resucitado y va por todos ustedes. Un abrazo para todos ellos. Pues después de estas imágenes vamos a empezar hablando de eso que se avecina. Como les decía, la cuaresma está a la vuelta de la esquina, quedan 9 días y por eso, bueno, pues vamos a hablar de todo lo que va a acontecer, de todo lo que se va a vivir en esta próxima cuaresma y quién mejor que en esta ocasión nos acompañe que un amigo de la casa, como es el presidente del Consejo de Hermandades, Antonio González. Muy buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches, Iván. Parecía que quedaba mucho, pero está aquí ya. Esto está aquí ya, sí, es verdad. Sí, porque todo el mundo cuando llegaba a octubre, noviembre, decía, la Semana Santa no es hasta abril. Pero bueno, ha pasado Reyes y fíjate cómo ha salido esto volando, ¿no? Es que hace pocos días estábamos viendo la espalda de Bartasá, que sí, te la pusimos aquí, y estábamos todavía como si quedara muchísimo, como si... Y ha pasado un mes y medio. Ha pasado un mes y medio. Bueno, sí, y una actividad frenética durante todo este tiempo, pero que ahora se intensifica aún más, ¿no? Nosotros, tú sabes que tanto las hermandades como el Consejo
no paramos, igual que ustedes, ¿no? No paramos, esto es un sin vivir, ¿no? Todos los días hay que hacer algo. Y bueno, y eso es extraordinario y eso es estupendo. Estamos acostumbrados, ¿eh? Estamos acostumbrados. Eso son todos los años lo mismo. Yo quiero que hoy aprovechemos la ocasión, Tony, para hablar de muchas cosas, de todo lo que se recoge durante la cuaresma y que así, bueno, pues nos vengamos arriba y apuntemos, como digo yo siempre en la libreta, todas esas actividades, todos esos actos para que disfrutemos y formemos parte de todas esas actividades. Pero si te parece, en un principio me gustaría que nos hicieras un balance, porque muchas veces hablamos de la cuaresma como la parte en la que se intensifica todo y se congrega todos los actos, pero ya nos hemos dado cuenta de que eso no ha sido así, sino que hemos vivido una pre-cuaresma tan intensa o más como la de como la propia cuaresma, ¿no? Entonces a mí me gustaría que hiciéramos un balance de todo lo que ha acontecido y bueno, ahora después empezamos a hablar de lo que viene ahora en la cuaresma. Bueno, desde que hemos abierto el curso cofrade te refieres, ¿no? Bueno, pues desde que abrimos el curso cofrade, imagínate lo que tuvimos, ¿no? El acto misericordioso que conllevó una magna que ha sido el acontecimiento seguramente más importante que ha habido en Huelva en muchísimos años. Pero bueno, eso era una cosa que más o menos se veía venir y se llevaba trabajando un año. A continuación de eso, hemos dado a conocer quién era el pregonero, quién era el autor del cartel y quién era el titular del Cristo que iba a ser el Vía Crucis, ¿no? A partir de ahí hemos hecho la presentación del cartel de la Semana Santa. Hemos ido a Fitur, lo hemos presentado. Hemos estado San Sebastián, o sea, no hemos parado. Hemos tenido un pleno un poco comentado, ¿no? Porque en uno de los puntos se trataba ese tema que estaba tan en boca de todo el mundo y que estaba todo el mundo expectante, como era lo del tema del resucitado. Y bueno, y ahora estamos ya muy cerca, a 9 días de ese Vía Crucis, ¿no? Lo decía en una ocasión un amigo nuestro, Pablo Camacho, y yo creo que llevaba toda la razón del mundo. Al final, no sé si para bien o para mal, pero con todas estas actividades que tú comentas, de los horarios, de los itinerarios, sí, del tema de palco, del tema del pleno del Consejo de Hermanos Mayores, de toda esta vorágine, hemos conseguido que nuestra Semana Santa sea mediática. Sí, eso por descontado, sí, ¿eh? Sí, hemos llegado a todos los sitios. Seguro. Nuestra Semana Santa es mucho más importante de lo que la gente se piensa, ¿eh? Incluido la gente de Huelva. Ha generado muchísima, sí, expectación, muchísima noticia, muchísima atención, sí, no solo en Huelva, sino en todo sitio. Fíjate, nosotros este año, me enteré yo el día que iba para Madrid, que me fui en el coche con el cartel, que me llevé para Madrid para presentar el cartel en Fitur, me enteré de que Jerez de la Frontera presentaba en Madrid el cartel suyo, lo presentaba por la mañana en Fitur y por la tarde en la iglesia del Carmen, en Madrid, donde la casa que es la sede de la Hermandad de los Gitanos, ¿no?, de Madrid. Y que además iban a ir pues todas las representaciones de todas las hermandades de Madrid, todas esas cosas, ¿no? Ahí tenemos el cartel, sí, ese que ha causado tanto impacto. Te estoy diciendo una cosa, el cartel, alguna gente, yo estoy seguro, bueno, como todo, ¿no?, alguna gente no le ha gustado. Pero yo te puedo asegurar que el cartel ha impactado fuera de nuestra frontera, ¿eh? Madrid tuvo una aceptación increíble. Y bueno, como te decía, ¿no?, y yo me enteré y digo, ¿cómo que Jerez va a presentar el cartel en Madrid? Y Huelva también. Y moví los hilos y hablé con el presidente de Jerez y lo presentamos, ¿no? Es decir, que no paramos, es un sin vivir, ¿no? Ya te digo, faltan 9 días para el miércoles de ceniza, empieza la cuaresma y 6 días después tenemos el Vía Crucis por San Pedro, con el Cristo yacente, que tengo que felicitar a la Hermandad del Santo Entierro porque ha preparado un proyecto precioso, ilusionante. Sé que están con unas ganas increíbles y bueno, yo espero que el tiempo nos acompañe para que pueda todo Huelva disfrutar de algo tan maravilloso como es ese Cristo en la calle. Ahora hablaremos de ese Vía Crucis con más detenimiento, pero bueno, la cuaresma en el Consejo de Hermandades no solamente se ciñe a ese Vía Crucis, sino que tiene muchísimas más actividades, aunque nos quedemos con el Vía Crucis y el pregón. Pero bueno, una actividad intensa y además de la mano con todas las hermandades, ¿verdad?
y por detrás esa obra social que también muchas veces se nos olvida, pero que hay que destacarla porque al final es un nexo de unión entre todas las hermandades y entre la Huelva cofrade, ¿verdad? Mira, Huelva es una plaza difícil, ¿eh? Es una plaza difícil. En Huelva muchas veces se habla demasiado, de verdad, se habla mucho, mucho y a destiempo algunas veces. Yo tengo que decir a boca llena que la Semana Santa de Huelva goza de una salud impresionante y que las hermandades, con sus virtudes y sus defectos, de las personas que componen en un momento determinado las juntas de gobierno, al igual que en el Consejo, no tengo más remedio que decir en voz muy alta, para que todo el mundo se entere de una vez, que las hermandades es el colectivo que más ayuda a la sociedad en Huelva. No hay ni un solo colectivo que ayude más a la gente necesitada que las hermandades. Las hermandades ya todas de por sí tienen una obra social, todas, absolutamente todas. Y este año, en un gesto que hay que decirlo con voz muy clara y alta, que les honra, han aceptado esa invitación de nuestro obispo, como no puede ser de otra manera, y contribuir a algo que don José tenía muchísimas ganas, y es que las hermandades respaldaran en parte esa casa de los milagros que tanta preocupación tenía don José. Y las hermandades lo han aceptado y no han puesto la más mínima pega. Además de todo lo que hacen, además de todo eso, van a contribuir con una cantidad que jamás en la vida, jamás podía alguien soñar que las hermandades, después de todos los miles de euros que dan, cientos de miles de euros que dan entre todas, dieran todos los años 25.000 euros más. Yo creo que como cofrades que somos ninguno, podíamos esperar menos de las hermandades, porque al final son las que tienen mayor conciencia en todos estos aspectos de la sociedad que, por desgracia, se viven en muchas familias. Así es. Y si hablamos de cara a esa Semana Santa, y seguro que se nos va la mente a la carrera oficial. Y siempre cuando termina la Semana Santa hacemos un balance. El año pasado lo hacía y había algunas cuestiones en las que tú mismo decías que había que mejorar y que había que hacer un poco de más hincapié. ¿Qué cambios se plantean? ¿Qué novedades? A ver, todo el mundo hablamos, y eso a mí me parece extraordinario. Yo te voy a transmitir la queja de una persona que me la trasladaba ayer. Y sí, era, bueno, un poco al hilo de lo que tú has comentado en la ocasión anterior, de esa incomodidad que se genera muchas veces en los palcos, tanto por el tema de los camareros deambulando, esa imagen, esas cartas que se veían en los palcos, como las personas que se ponen delante, que se ponen de pie y que incomodan un poco, pues, a la persona que está allí sentada. Vale, el primero en denunciarlo he sido yo. El primero. No ha habido nadie que lo haya denunciado antes que yo, porque en el primer programa que tuvimos después de Semana Santa, tú sabes que yo he estado en todos los medios y en todo he dicho lo mismo. De hecho, a los usuarios de los palcos se le ha mandado una, en la carta que donde le mandamos todos los años el precio, el número de la cuenta para que hagan los ingresos y la fecha de hacer los ingresos, que permíteme que habla un paréntesis, me gustaría, aprovecho la oportunidad que me da esa cámara, la número 4, para decirle a los usuarios de los palcos, por favor, lean la carta, leedla. La carta que os mandamos no es para que digan, uy, aquí está la carta de los palcos, tengo que hacer el ingreso. Hay que leer todo lo que ponemos. Tenemos ahora mismito, todavía no hemos podido poner a la venta los palcos vacíos, porque hay una cantidad de señores que han hecho los ingresos y en vez de hacerlo ellos, que son los titulares de los palcos, yo entiendo que las titulares de las cuentas sean las señoras, que son las que manejan los dineros, pero claro, no conocemos a su señora, no tenemos el gusto de saber cómo se llama. Entonces, nos hace un ingreso Dolores Pérez Gómez, que seguramente conoceremos a su marido, que será Antonio Ruiz Gómez. Y entonces ya hemos tenido que llamar a muchos. Entonces, por favor, cuando hagáis el ingreso, que lo haga, que ponga el nombre del titular del palco, no el nombre de la señora. Entonces, lo que te quería decir es que tenemos mucho movimiento, que los palcos, todo el mundo habla. Bueno, se puede mejorar muy mucho el tema de los palcos. Nosotros tenemos la Semana Santa que tenemos y tenemos la carrera oficial que tenemos y no podemos hacer milagros. Me duele la boca de decirlo. Nosotros tenemos unas calles donde existe una papelera, un naranjo, una palmera, una farola,
una señal de un semáforo. Y no podemos, tenemos que adaptarnos al material que tenemos, que está confeccionado precisamente para cubrir esas necesidades. Luego podemos adornar las calles, pero eso depende muy mucho de la gente que vive en las casas. Para la magna adornamos la hacienda. Nosotros tenemos guardado todo. Yo estoy dispuesto a ponerlo también y a decentarlo. Pero claro, cada vez que adecentamos algo, el dinero sale del consejo. Perdón, del consejo no. Lo paga el consejo, pero sale de las hermandades. Y de verdad que las hermandades están hartas ya de pagar, ¿eh? A nosotros nos duele la mano de soltar dinero. Porque todo lo que tú quieras mejorar la Semana Santa, nadie viene y dice, toma, aquí tenéis, para mejorar la carrera oficial. No, no, todo sale de nosotros. Pero me imagino que a eso que hacía referencia esta señora de las personas deambulando por allí, eso sí se controlará. Lo hemos puesto en la carta, que es lo que iba a decir antes. Lo hemos puesto en la carta, hay que leerla. Hemos dicho que los palcos son de 6 personas, no de 14. Porque hay 6 personas en el palco y 8 delante. Molestan al de delante. O si son los de delante, molestan al de detrás. Y eso no puede ser, no debe de ser. El tema de los camareros, yo este año voy a poner 2 guardas jurados en la Gran Vía. Allí no va a pasar ni un solo camarero. Y había un señor de un bar que ponía las cartas en todos los palcos que había en la Plaza de las Mojas y la Gran Vía. Yo a 2 trabajadores nuestros les dije que los quitaran y con un montón así me fui al baile y dije, ¿esto es de ustedes? Sí, pues los palcos son míos. Si ustedes ponéis más papeles, yo os empapelo el bar con carteles de Semana Santa. Se lo dije, otra cosa no podía hacer. Ya no lo han puesto más, pero eso está en la educación de cada uno, ¿no? Y es complicado. Y de cara a esa demanda que existe de palcos, yo te transmito lo que me llega, porque creo que al final es interesante que hablemos de lo que a las personas que nos están viendo, los que están compartiendo magnífico. La noche, sí, bueno, sí. Pues puedan solventar esas dudas también, ¿no? Sí, sí. Hay una excesiva demanda de palcos, ¿se va a buscar alguna solución? ¿Existe posibilidades de que todos dispongan de un palco? ¿Se estudia a lo mejor por parte del Consejo la ampliación? Ubicación de nuevas sillas, no sé, por darle un poco de solución también a todas las personas que, porque muchos de los que nos están viendo, pues serán de esos que han comunicado al Consejo que tienen esa intención y estarán en tu lista o en la lista de algunos de los miembros del Consejo, que es numerosa. Y eso yo creo que también es agradable y es una satisfacción, señal de que hay mucha gente que quieren participar. Sí, mira, en Huelva, en Huelva la política de los palcos funciona magníficamente bien, ¿no? No el de la silla. Huelva es una ciudad donde los palcos la gente se siente muy cómoda. Sin embargo, la silla como que la dejan un poco al margen. Hay personas que no tienen disponibilidad económica para alquilar un palco y nosotros este año hemos creado, bueno, ya llevamos varios años el abono de los palcos, pero que además este año lo vamos a poner el abono, pero además para siempre. Es decir, vamos a numerar la silla, cosa que hasta antes no habíamos hecho, y si ponemos 100 sillas o 150, son 150 abonos de silla que se van a poder coger de un año para otro. Lo mismo que los palcos tendrán sus propietarios. Daremos una fecha para que lo paguen y si no lo pagan, pues a partir de ahí lo perderán. Nosotros nos encantaría poder atender a todo el mundo. Tenemos una lista desde hace, con estas 5 Semanas Santas, nosotros heredamos una lista, esa lista ya prácticamente la hemos a todo el mundo atendido, pero sí es cierto que tenemos una lista muy amplia de personas que quieren palcos. Lo que ocurre es que los palcos caben los que caben. Este año vamos a hacer un esfuerzo y vamos a poner más palcos. Seguramente, cuando terminemos este año ya no se pueda poner ninguno más. Y cuando ya sepamos que no se puede poner ninguno más, volveremos a numerar de nuevo para darle una numeración definitiva. Porque ahora hay demasiados palcos con el mismo número. Vamos a acabar con las letras. El 100A, el B, el C, el D, el F y llega hasta la K, ¿sabes? Y eso no puede ser. Entonces lo numeraremos todo, lo haremos bien. Y por ampliar un poquito, que nos quedamos sin tiempo, Tony, hay muchas cosas de las que hablar. De cara a ese Vía Crucis, vamos a ir viendo unas imágenes del Santo Entierro en la procesión magna última, para hacernos una idea de cómo que posiblemente... Nos impactó a todos. Por eso, que posiblemente lo veamos de una forma parecida. Muy parecida, sí.
Y bueno, ¿en qué va a consistir el acto? ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora va a ser? Bueno, va a ser a las 8, creo que es a las 8 de la tarde. Todavía tenemos que ir a ver a don José, que iremos seguramente en esta semana. A las 8 de la tarde saldrá desde la ermita, desde su sede, de su capilla, y se dirigirá a la iglesia de San Pedro, como no puede ser de otra manera. Y de San Pedro saldrá otra vez para hacer las 15 estaciones, ¿no? Eso será a las 8:30 de la tarde y en una hora. Deber de todos los cofrades de participar y de acudir en esa cita que al final marca la cuaresma y marca algo distinto para los cofrades, ¿no? Algo que da sentido también. Yo creo que todos los actos que nosotros hagamos depende de nosotros, de los cofrades, que eso tenga la dimensión necesaria y que sea un acto tremendamente importante. Es decir, nosotros se lo tenemos que dar con nuestra asistencia y tenemos que valorar todos los esfuerzos que se hace desde el Consejo, todas las hermandades y sobre todo la hermandad que lo organiza, ¿no? Yo creo que es un acto precioso. Este año se tiene que hacer el día 6, primer lunes de cuaresma, porque nuestro señor obispo no estará en el segundo, con lo cual se hace en el primero, ¿no? Y es un encuentro muy bonito porque es en la Plaza de San Pedro, un marco inmejorable donde todo el mundo va a estar centrado en ese rigor, ¿no? Y cómo se va a hacer todo con ese cuidado, con ese mismo, con ese silencio, con esa devoción, como no puede ser de otra forma, porque es uno de los actos más importantes que hay, ¿no? Al cabo del año, ¿no? Y tenemos un diputado mayor de gobierno que es sumamente exigente, Tony, está constantemente dándonos pa' que andemos. Y como última pregunta antes de despedirte, bueno, pues me gustaría que nos aclarase un poco el estado en el que se encuentra ese proceso de renovación de los estatutos, eso que se comenta muchas veces por la calle de para cuándo a lo mejor una revista, una página web que constantemente traslade esas noticias, que yo creo que ya fue un éxito la página web que montasteis, pero bueno, para cuándo todo ese tipo de actividades, porque aquí en Huelva nos quejamos mucho, pero también somos muy exigentes, Tony. Y yo creo que ya esto adquiere tal protagonismo y tal calado que al final, bueno, pues constantemente hay que irle dando más a nuestra ciudad, ¿no? Hombre, nosotros sinceramente somos unos trabajadores incansables. A nosotros se nos ve muchos días, casi todos los días, ¿no? Empezamos a funcionar muy temprano y terminamos muy tarde, ¿no? Somos muy pesados y además estamos en todos sitios, ¿no? Pero bueno, la gente también muchas veces se habla demasiado. La gente quiere cosas que no se pueden hacer, ¿no? Es decir, Huelva es una ciudad un poco complicada, es un poco difícil. Y la gente muchas veces se habla demasiado. La gente han olvidado que tenemos una boca y dos oídos. Y algunas veces parece que tenemos dos oídos y una boca, dos bocas y un oído nada más, ¿no? Entonces muchas veces se dicen muchísimas cosas que no son verdad. La gente acostumbra a querer ser protagonista de algo que no es protagonista. Y entonces se quieren convertir en protagonistas y no se percatan de lo que están diciendo. Es una auténtica barbaridad. Entonces yo creo que hay que ser muy prudente, hay que dejar a la gente trabajar. Todo no se puede hacer, Iván. A mí me encantaría poder hacer muchísimas más cosas, pero te aseguro que más de lo que hacemos es imposible. Yo creo que eso no cabe duda, Tony. Estás comentando de la manera de trabajar y yo creo que desde aquí pues hay que agradeceros, no solamente a ti, sino a todo el equipo, ese trabajo que hacéis desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre en pro de nuestra Semana Santa. Esa accesibilidad, esa cercanía que mostráis, yo creo que es muy positivo y gracias a eso pues se van consiguiendo ciertas cosas, ¿no? Cualquiera tiene la ocasión, como tú bien dices, de encontraros a alguno de ustedes a cualquier hora de la mañana haciendo alguno de los trámites. Somos muy exigentes, pedimos mucho y muchas veces quizás no seamos conscientes de esa realidad que para hacer cualquier trámite pues requiere de un tiempo, de un proceso, ¿no? Y no solamente eso, mira, hay una cosa muy importante que la gente afortunadamente lo valora, ¿no? Yo todavía no conozco a nadie, absolutamente a nadie, que se haya dirigido a nosotros o a mí personalmente y no se le haya atendido. A nosotros se nos quedan libres todos los años, de verdad, sinceramente, se nos quedan libres aproximadamente unos 30 palcos, 30 o 35 palcos que la gente nos renueva. Y hay 300 peticiones de palco. Yo te puedo asegurar que los 300 personas se le dan a 30 y 270 se quedan sin ellas.
Y yo te puedo asegurar que las 270 personas no se enfadan, porque se le da un trato exquisito, con muchísimo respeto y muchísima educación, ¿no? Y eso es importante, y atendemos por riguroso orden. Nosotros hay gente, lo podéis corroborar, hay personas que se dirigen a los miembros del consejo para poder conseguir un palco, y no saben ellos que los miembros del consejo guardan respetuosamente el orden que está establecido. No tenemos preferencia absolutamente por nada. Eso sí, cuando viene una persona que tiene un pequeño problema, que tiene un niño que tiene un problema, que cualquier cosa, yo te puedo asegurar que se le atiende, se le pone la primera en la lista. Eso lo puedo asegurar. Y no me importa decirlo, porque el que esté segundo en la lista y así sucesivamente estarán de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Indudablemente, porque al final esos son los valores que tenemos que transmitir, los valores que deben de imperar en todos nosotros, los cofrades y en todas nuestras hermandades. Antonio González, presidente del Consejo de Hermandades, muchísimas gracias por acudir. Te robaremos otro día, otro ratito, cuando ya estemos casi metidos en la Semana Santa, para que nos ultime esos últimos detalles de cara a esa semana de pasión, esa semana de disfrute y esa semana en la que esperemos que marque también un antes y un después en nuestro corazón, en nuestros valores y en nuestros sentimientos hacia los demás. Nosotros nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. No se vayan, el tiempo de beber un vasito de agua, de ir al servicio y ponerse cómodo otra vez, porque vienen muchas cosas, ¿eh? Estamos ya de vuelta de publicidad y ahora, como les comentaba, nos vamos a ir a la provincia. Nos vamos a ir a otro sitio que ya le adelantábamos la semana pasada, de que este año era un año especial para las hermandades de la Veracruz. Y les decía de que iba a haber algo en el que iba a haber encuentros, vínculos, que se iban a celebrar muchas actividades en torno a los Cristos de la Veracruz. Y para hablar de eso, pues nos hemos ido hoy hasta Bollullos, Par del Condado, para hablar con la Junta de Gobierno de la Hermandad de Veracruz, que tiene mucho, mucho que contarnos. Manuel Moreno, Miguel Ángel Carrellán y Manuel Moreno, bienvenidos. Y bueno, a mí me gustaría que empezáramos por hablar un poco de por qué es tan especial este año para la Hermandad de Veracruz, de allí, de Bollullo. Bueno, yo soy Miguel Ángel Moreno, soy teniente de hermano mayor de la Hermandad de Veracruz. Este año es especial porque se celebra el 75 aniversario de la talla de la hechura del Cristo de Santísimo Cristo de Veracruz y el 20 aniversario del hermanamiento con la Orden Franciscana. Dos actos muy importantes para la hermandad y vamos a tener un año bastante completito. Un año que sin duda alguna pasará para los anales de la historia y quedará marcado también en el corazón de todos los bollulleros y de todos los hermanos de la Veracruz, ¿verdad? Hombre, creemos que sí, y en ello también nos hemos metido para celebrar estos acontecimientos que ha dicho Miguel Ángel. Vamos a llevar a cabo la peregrinación nacional de hermandades de la Veracruz.
A ti, amigo Manolo, no hace falta que te diga que hables desde el corazón, porque creo que siempre lo haces y eres un experto en eso de, a través de los pregones, bueno, pues de hacernos vivir grandes emociones, ¿no? Pero, ¿qué es lo que espera Bollullos y qué es lo que esperan los hermanos de la Veracruz de este año cargado de actos, de efemérides y sin ninguna duda de momentos especiales? Este año buenas noches. Este año la Hermandad de Veracruz va a cumplir con el lema de la confraternidad: toma tu cruz y sígueme. Va a hacer que todos los cruceros, que todos los devotos de la Veracruz, de la provincia de Huelva y de Andalucía y de España, tengan un punto de encuentro en Bollullos, en el que tendremos esa 34 peregrinación nacional de hermandades y cofradías de la Veracruz. Y en torno a esos actos que ha comentado Miguel Ángel, teniente hermano mayor, tenemos todo un año entero de calendario de actividades para redescubrir la riqueza histórica y patrimonial que tienen las hermandades de Veracruz y sobre todo esa devoción tan singular desde San Francisco de Asís, ese abrazo al crucificado que nos marca una señal de identidad. Veracruz en Bollullos va a ser algo importante este año en la provincia. Yo siempre digo de que estas cosas, bueno, pues se manejan, están en el aire, están en la mente durante mucho tiempo, se van haciendo cálculos de fechas y demás, y muchas serán las ideas que se ponen encima de la mesa y que llegan, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo al final se junta todo, se hace ese compendio de actos y se hace ese programa? ¿De dónde parte, cómo surge una idea tan ambiciosa? Porque algunos me imagino que pondrían de loco a la Junta de Gobierno que esperaba de hacer tantísimos actos, ¿no? Bueno, esta Junta de Gobierno es nueva, tomó posesión el día 1 de septiembre, pero entró con tanta fuerza de que anteriormente ya fue a uno de los plenos de la confraternidad para solicitar la 34 Peregrinación Nacional de Hermandades de la Veracruz y se le concedió. Todos los actos que tenemos durante el 2017, pues se han fraguado en muchísimas reuniones, muchísimos no, muchísimos sí, muchísimos estamos locos, que nos podemos, que esto es impensable, pero bueno, después de muchos diretes, de muchos dime diretes y de trabajarlo y de cuadrar fechas, pues sí, pues se va a tener un año bastante intenso con el culmen de la 34 peregrinación. ¿Hasta dónde pretendéis de llegar con todos estos actos, con todo este programa? Hombre, nosotros pretendemos llevar a cabo todo lo que hemos programado, porque la verdad es que la Junta llevamos poco tiempo trabajando, pero hay un grupo humano joven con mucha ilusión, porque muchos de los tres que estamos aquí ya habíamos pasado por anteriores juntas en otros periodos. Y ahora lo que nos hemos hecho es de un equipo de hermanos que prácticamente nunca habían estado, entonces están con mucha ilusión y con lo que se nos viene encima todavía más. Aquí se da mucho en las hermandades y me imagino que por lo que comenta pues también pasará allí, de que al final estas efemérides, estos actos sirven también, bueno, pues para acercar de una manera especial y distinta a la hermandad muchas familias que a lo mejor no participan por algunas circunstancias, y al final, bueno, pues para unir vínculos, para unir sentimientos y para compartir vivencias especiales, ¿no? Efectivamente, como he comentado anteriormente, hay muchos miembros nuevos que ya en algunos actos que venimos realizando, pues la verdad, pues se están quedando maravillados. Y esto es hermandad, yo nunca había pensado que esto fuera así. Y con ese espíritu y esa ilusión es la que creemos que seremos capaces de llevar todo esto para adelante. Seguro que sí, porque la ilusión hace mucho y esa es la fuerza y el empuje para que todo esto marche. Y antes decía, Manolo, ese encuentro de hermandades de Veracruz a nivel nacional y algunos se quedarán sorprendidos y dirán, bueno, la hermandad de Veracruz, de Bollullos, pues sí, lleváis ya mucho tiempo participando, es algo que está marcado en el tiempo, en la historia, y algo habitual de que os juntéis y os congreguéis de... Sí. Son 34 peregrinaciones. Nuestra hermandad lleva ya 50 años perteneciendo a la Confraternidad de Hermandades de Veracruz. Somos uno de los fundadores, creo que de las primeras de la provincia de Huelva, junto con Huelva Capital. Son ya 33 peregrinaciones, la última ha sido en Cádiz,
este año pasado, a final de septiembre, día 16 ha sido en Cádiz, y ahora corresponderá a final de septiembre en Bollullos. Para nosotros es un honor. Eso ha pasado un proceso, hemos tenido que presentar la candidatura, posteriormente ha pasado al Obispado de Huelva toda la programación, ahí tenemos imágenes. Eso fue en la Veracruz, en Sevilla, donde nos reunimos el pleno de hermanos mayores el día 28 de enero, ahí presentamos nuestra programación completa, ya previamente filtrada, pasada por el Obispado de Huelva y posteriormente al Arzobispado de Sevilla, incluso hasta Conferencia Episcopal, puesto que tiene que enterarse todos los obispos, que son todas las Veracruces de España. En esa reunión ahí tuvimos un encuentro, presentamos toda la programación y a raíz de ahí pues ya todas las hermandades tuvieron conocimiento oficial y dieron el visto bueno de los actos programados. A partir de ahí empezamos a darle promoción. Este es uno de los actos que estamos haciendo, publicitar para que se enteren los cofrades, no solo de la Veracruz, de cualquier hermandad penitencial o de gloria que quiera participar en los actos que vamos a organizar. Qué bonito esos detalles y qué vivencias me imagino que os llevaréis cuando compartís con tantas personas de hermandades distintas, de distintos puntos de España, en los que se vive la Semana Santa de diferentes formas. Bueno, pues cuando tenéis una vocación común y cuando compartís, bueno, pues esas sensaciones y esos sentimientos de fe que le profesáis a vuestro titular, ¿no? La verdad que sí, por ejemplo, con una hermandad con la que tenemos muy buena relación, es con la hermandad de Veracruz de Fuencarral, en Madrid. Ya hace bastante años tuvimos también unos actos de hermanamiento y cuando nos vimos en Sevilla, ahí en el pleno de hermanos mayores, y en Cádiz, pues dijeron que a Bollullo del tirón, que tiene muy buenos recuerdos y vivencias de la otra vez. Nadie se lo pensó allí en aquella reunión, ¿verdad, Miguel Ángel? Pues en aquella reunión que fue en junio, precisamente el 12 de junio, íbamos los tres, luego allí se presentaron la hermandad de Campillo de Málaga para presentar también su solicitud y la hermandad de Caravaca de la Cruz para presentar su solicitud. Cuando nosotros vimos que llegaba allí Caravaca de la Cruz, dijimos, mira, aquí nosotros no tenemos nada que hacer. Veracruz, 2007, año jubilar, pues bueno. Pero ya en Caravaca había sido otro año. Entonces, también había mucha ilusión por la gente hacerlo en Huelva. En Huelva nunca se había hecho. Es la primera vez que se va a hacer en Huelva la peregrinación. Y bueno, pues se votó y fuimos Veracruz de Bullo la que ganó más votos. Mucha ilusión, mucho nervio y desde entonces trabajando al mando poder. Y después sumamente contento cuando uno se presenta en el pueblo y dice hemos conseguido y hemos traído esto aquí, porque al final todo el pueblo es partícipe de esta efeméride y de esta serie de actos que se van a vivir allí, ¿verdad? Es un acontecimiento histórico, único, ¿verdad? Porque se prevé en torno a unas 80 hermandades, se prevé más de 1000 peregrinos y que te venga una Veracruz al monte, que es la más cercana, ¿no? A la más lejana de la parte de Bilbao, Murcia, como dice Carrellán, de Fuencarral, todos los rincones de España que se acerquen a peregrinar a Bollullo con la misma devoción al crucificado, eso te carga las baterías, ¿no? Te estimula y hace que la hermandad diga, oye, pues tenemos un poder de convocatoria, pero eso también te ayuda a pensar interiormente hasta dónde eres capaz de llegar. ¿Y qué vas a mostrar? ¿Solamente escaparate o una formación espiritual íntegra? Por tanto, ya hace falta que la hermandad reciba estos acontecimientos como de revulsivo para formarnos internamente y hacer que seamos una nueva junta con nueva ilusión, con nuevo espíritu, con nuevos proyectos. Esa es la parte fundamental de todo esto. Si nos quedáramos simplemente con esa parte lúdica, festiva, de encuentro, de actividades culturales, bueno, pues también carecería de sentido todo esto de las hermandades y todo esto de la fe, ¿no? Que es al final lo que nos une a todos en el seno de la hermandad, ¿no? Claro, todo ello está haciendo que también los mismos hermanos tengan una mayor formación, esperamos que tenga también mayor participación este año en los cursos y en todas las actividades formativas que vamos a hacer. Pues seguro que sí. Y ahora lo que me gustaría es que antes de hablar de ese programa de actos, bueno, pues conociéramos esa imagen del Cristo de la Veracruz, ¿verdad? Pues si os parece. Ahí lo vais a ver. ¡Ay!
izquierda adelante, a derecha, vamos, 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 vamos. ¿Cuánto te digo? ¿Cuánto te digo? Bueno, pues yo creo que nos estamos quedando embelesados con esta magnífica obra del Cristo de la Veracruz, Manolo, y creo que algo que todo el mundo debe de ver y no se debe de perder, por lo menos alguna vez en su vida, ¿verdad? Bueno, pues tienen una oportunidad. Tendremos una salida extraordinaria el día 21 de octubre. Por tanto, ya lo saben los cofrades de Huelva y del entorno que nos estén viendo a través de vuestra televisión, que el día 21 de octubre haremos una salida extraordinaria del Cristo, pero en Vía Crucis, en el paso, pero en Vía Crucis. Nosotros somos muy del Vía Crucis, que es el origen de la Semana Santa, y al ser franciscanos llevamos siempre al Vía Crucis como seña de identidad, tanto es así que cada vez que la imagen se mueve es con Vía Crucis. Tendremos eso, pero antes de octubre hay un calendario. Sí, ahora vamos a hablar de todo eso, porque hay dos cuestiones. Estamos hablando de ese 75 aniversario de la talla de la imagen, pero a la misma vez ese 20 aniversario de ese hermanamiento con la orden franciscana, que sin duda alguna algún carácter y alguna impronta os deja en la cofradía, ¿verdad? Una impronta de hermandad sencilla, de hermandad humilde, franciscana, al fin y al cabo, no tenemos mucho lujo, no tenemos mucha jalaraca, no tenemos mucha ostentación, pero sí llevamos un mensaje de humildad y sencillez. Y cuando Veracruz pasa por las calles, la gente le atrae, es imán. Tanto Veracruz como la vocación de la esperanza, que allí en Buillo peculiarmente es conocida como la patrona de las mujeres embarazadas, para aquello de estar de buena esperanza, te digo como anécdota que nunca le faltan flores a la esperanza de todas aquellas mujeres bulleras que han estado embarazadas, se quieren quedar embarazadas o han tenido un buen parto. Eso es otra cosa anecdótica de nuestra cofradía. Pues ahí queda esa anécdota y ahora yo les animo a que cojan la libreta, la agenda, cojan el bolígrafo y empiecen a apuntar, bueno, pues todas esas fechas que hay que tener presentes en nuestro calendario para no perderse, porque sin duda alguna el programa de actos que va desde enero hasta diciembre engloba multitud de actividades y a mí me gustaría que me fuerais destacando pues aquellas a las que todos estamos invitados, a las que estamos llamados a participar y en las que bueno, pues podemos disfrutar de una manera singular y especial con la Hermandad de la Veracruz. El primer acto lo vas a tener en unos días. El primer viernes de Cuaresma, el día 3 de marzo, tenemos un Vía Crucis solidario. Sí, algo muy curioso porque hay dos Vía Crucis en el programa, uno solidario y el otro el tradicional, no sé. Porque cada vez que, como acaba de decir Manolo, cada vez que el Cristo de Veracruz se mueve de su altar a alguna parte, pues lo hace a través de Vía Crucis. Ahora, el primer viernes de Cuaresma, trasladamos el altar desde su capilla dentro de la parroquia hasta el altar mayor, por tanto lo hacemos en Vía Crucis. Siempre se ha hecho pues por dentro de la parroquia. Este año, con un motivo especial del 75 aniversario, se va a hacer por el exterior, por las calles alrededor de la parroquia, y va a ser un Vía Crucis solidario que
Bueno, Manolo sabe y lo va a explicar mejor cuáles son las estaciones que van a decir cada colectivo. Hay varios colectivos. Tenemos, el acto empezará a las 6, pero a las 5 de la tarde están invitados todos los invidentes de la provincia de Huelva a ver el Cristo de Veracruz. La única forma, evidentemente, es a través del tacto. En esas estaciones, las 14, estarán colectivos sociales de Huelva, de Sevilla y de Bollullos, y se dedicarán pues a personas disminuidos psíquicos, al mundo de la droga, al maltrato femenino, incluso a colectivos desfavorecidos, pasando por las fuerzas locales de la policía local y Guardia Civil. Queremos invitar a las mujeres embarazadas, a todos aquellos colectivos de la ciudad que estén sensibilizados en algún momento y que coincida con la estación del Vía Crucis. De esa manera tendremos un Vía Crucis especial, porque vas a ver en alguna estación cómo los invidentes llevan el Cristo, en otra estación cómo los disminuidos psíquicos portan el Cristo, en otra estación las mujeres embarazadas, en otra estación las fuerzas de orden público. Vamos a hacer que los colectivos sociales participen en ese Vía Crucis especial de traslado del Cristo desde su capilla hasta el altar mayor para nuestro quinario de regla. Algo que sin duda alguna pues causará un gran impacto en todos estos colectivos y será la mayor alegría que se le pueda dar a todas estas personas. Bueno, pues desde el seno de la hermandad, que muchas veces solamente parece que la colaboración es cuando llegan las navidades con un paquete de arroz que al final se da de una forma cómoda. También hay una exposición que yo creo que tampoco nos debemos de perder, porque palparemos de una forma mucho más cercana pues, toda esa hermandad de Veracruz. Tendremos nuestros cultos tradicionales, normales, y pasaremos los 10 de Semana Santa en el Casino Real, Casino Español, en la calle Real, en el centro del corazón de Bollullos, y recorrido oficial de la Semana Santa de Bollullos, tendremos una exposición dedicada a Veracruz, a lo que es la talla de la actual imagen, la anterior imagen y un poco la iconografía de lo que es el Cristo que preside nuestra hermandad en estos momentos. Esa exposición durará los días de Semana Santa. Ya después, en septiembre, nos vamos a ir a dedicarnos un poco más a la orden franciscana, ¿no? A ese hermanamiento. Incluso habrá bueno pues una conferencia también del tema de las Veracruz de la provincia, ¿no? Sí, antes tendremos el día 17 de septiembre una conferencia de un franciscano importante que nos abrirá la puerta de ese hermanamiento franciscano. Será Fray Carlos Amigo Vallejo, el cardenal arzobispo emérito de Sevilla, quien nos dará una conferencia hablando de lo que es San Francisco y el crucificado. Y ya saltaremos a los tres días grandes de la peregrinación nacional de Veracruz, que será el viernes 29 de septiembre, el sábado 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre, que es el día grande de la peregrinación. Los demás días tenemos actos internos de la hermandad. Algo especial también y singular de ese encuentro, esa misa, ese en torno al Lignum Crucis también, ¿no? Que la habéis querido dedicar también, bueno, pues una parte especial, porque sin duda alguna es un elemento trascendental en la vocación de la Veracruz. Nuestra hermandad tiene un Lignum Crucis, entonces el Lignum Crucis va a presidir distintas procesiones. Te cuento, el día 29 de septiembre por la mañana tendremos la recepción de los peregrinos, de esas hermandades que llegarán de lugares más lejanos, de credenciales y demás. Tendremos con ello una serie de actos y posteriormente por la tarde tenemos previsto una conferencia de don José Sánchez Herrero, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla, que disertará sobre la historia de las hermandades de la Veracruz en la provincia de Huelva, a la cual invitamos a todos los hermandades de Veracruz especialmente, desde la de Ayamonte hasta la de Almonte, todas las veracruces de la provincia de Huelva y, como no, todas aquellas hermandades que quieran venir a acompañarnos a esa interesante conferencia sobre la devoción a la Veracruz en nuestra provincia onubense. Yo creo que, sin lugar a dudas, bueno, un programa que, como les adelantábamos, cargado de actos, para todos los públicos, en el que todos encuentran bueno, pues su momento, su lugar, su espacio, en el que no se olvida ningún detalle y en el que debemos de participar todos, ¿verdad? Yo creo que sí, que se está haciendo con mucho corazón y se está haciendo con mucho sentimiento para que no solamente Bollullos, sino toda la provincia de Huelva disfrute de este año en el cual nosotros nos estamos volcando. Bueno, pues desde aquí también me imagino que todos conmigo en trasladar esa invitación y hacer partícipe a toda Huelva, ¿no? Bueno, estas son vuestras cámaras y permíteme que termine, no he terminado. Tengo el día 30, es 29, 30 de septiembre y 1 de octubre. El 30 de octubre, el día 30 de septiembre tenemos un acto de exaltación a la Veracruz, que será un pregonero de categoría, ¿eh?
Francisco Javier Segura Márquez, pregonero de Sevilla, y el domingo 1 de octubre desde las 8 de la mañana llegarán las 80 hermandades. Tendremos una procesión con el Lignum Crucis desde la parroquia de Nuestra Señora hasta la parroquia de Santiago, donde el obispo de Huelva presidirá esa misa especial de la peregrinación. Tendremos un jubileo desde el Vaticano especial para esos tres días, con bendición papal incluida, y posteriormente una convivencia de la hermandad. Claro que queremos invitar, no solo queremos invitar a las hermandades de Veracruz de la provincia, que para eso estamos aquí, sino a todos los cofrades de la provincia de Huelva, a que compartan con nosotros nuestra alegría, a que compartan con nosotros esta fecha especial en nuestra cofradía. Vamos a estar como nuestro Cristo, con los brazos abiertos, para recibirlos a todos con la mayor satisfacción del mundo. Y esos cofrades que les gusta, esos capillitas, entre comillas, que les gusta el movimiento cofrade, tienen su punto de mira este año en Bollullos Padre del Condado. Allí os estaremos esperando, allí estaremos con vosotros. Queremos que disfrutéis de nuestro ambiente cofrade, que veáis cómo vivimos la Semana Santa los cofrades bolluleros, y que disfrutéis con las 80 hermandades, con los más de 1000 cofrades de la Veracruz de España entera, cómo se siente el amor a un crucificado desde la devoción franciscana. Yo creo que después de esas palabras, con ese sentimiento, con ese corazón y con esa sinceridad con la que nos hablaban los tres compañeros, pues no nos hemos quedado impasivos, habremos tomado nota a todos y se lo iremos recordando de tal manera, pero estaremos en Bollullos y disfrutaremos de esta hermandad de la Veracruz que tanto aporta a nuestra Semana Santa en la provincia. Manuel, Miguel Ángel, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos, por hacer este huequecito en vuestra agenda y por trasladarle a toda Huelva pues esa hermandad de la Veracruz y esos sentimientos que le profesáis. Y nosotros nos vamos a ir a publicidad, pero con unas imágenes de la Virgen de la Esperanza, de la Madre de Nuestro Señor, de la Madre del Cristo de la Veracruz, que bueno, pues al final cada uno que se arrodille ante ella y le pida y le suplique, pues para que todos seamos mucho mejores cristianos y disfrutemos de todo esto. Y esas mujeres embarazadas, pues ya saben a quién tienen que pedirle. Pues llegó ya el bloque de la tertulia, donde conversamos y donde hablamos de todos esos temas que al final, bueno, pues de una manera o de otra, en alguna tertulia, en alguna barra, en algún bar, pues siempre tenemos en nuestra boca, y por qué no, pues compartirlo con todos vosotros y que al final mañana pues tengáis también tema del que opináis y tengáis esa tertulia
mañanera que al final hace más o menos la jornada de trabajo del martes. Y hoy, bueno, pues me acompañan tres amigos, tres conocidos y tres grandes cofrades como son José Enrique Sánchez, Abraham Ceada y Pablo Ojeda. Muchas gracias y muy buenas noches a los tres. Muy buenas noches, Iván. A mí me gustaría que hoy, bueno, pues habláramos sobre esa evolución que ha sufrido nuestra Semana Santa en los últimos años, esa puesta en valor que hacen las hermandades constantemente a través de su patrimonio y de sus obras, bueno, pues que al final quedan en la historia y marcan un antes y un después en la trayectoria de la hermandad. Y al final, bueno, pues cuando nosotros no estemos, se hablarán de esas obras que se hicieron en las hermandades en esta época, como hablamos de las épocas pasadas, ¿no? Y a mí me gustaría que empezáramos, bueno, pues hablando de en qué ha evolucionado nuestra Semana Santa en estos últimos años. Porque es verdad que ha habido etapas, la de los años 80, la de los 90, después nos quedamos un poquito ahí estancados y ahora otra vez parece que hay un resurgimiento con esas grandes obras que han aparecido y que se estrenan en este año, ¿no? O sea, Pablo, si te parece. Sí, pues buenas noches ante todo y podemos decir que la evolución viene dada a que las hermandades actualmente ya están con su pozo y más bien asentadas, no es como antiguamente que tenían que salir prácticamente del paso con las obras para poder vivir al día, sino que ahora se está apostando mucho más por la calidad y por una buena obra que sea perdurable y duradera en el tiempo, y ahí es donde estamos llegando. Todo eso es unido también a el saber y la cultura de cada individuo que pertenecemos a una hermandad, ¿no? Que antes pues la gente iba a 90 kilómetros, veía, le gustaba algo, copiaba o asimilaba algo aquí que no tendría ni pies ni cabeza, y sin embargo ahora pues se fundamenta, se basan en unos conceptos y unos conocimientos que vienen, por supuesto, pues a enriquecer no solo a la hermandad solo, sino a toda la Semana Santa de Huelva. Abraham, quizás tú puedas aportar desde otra perspectiva, ¿no? Pues para quien no lo sepa, Abraham es de aquí de Huelva, de la Hermandad de la Sagrada Cena de toda la vida y un imaginero en potencia, porque se está formando y ya nos está deleitando con algunas obras y alguna que otra pintura de carteles y demás, y quizás tú pues tengas otra visión de todo esto, ¿no? Yo creo que lo bueno que estamos viviendo hoy día en las hermandades es que hay una mayor conciencia y además que se le está dando paso a la opinión de las personas que trabajan en esos temas, y que ya no es solo la persona que en ese momento sea el prioste o el hermano mayor que decida sobre todas las cosas cómo será la estética de las hermandades, sino que yo creo que hoy día se apuesta por esos asesoramientos artísticos y que eso enriquece muchísimo el patrimonio de las hermandades. José Enrique. Bueno, pues yo creo también que las hermandades de Huelva, el gran número de hermandades que se han ido configurando tras la Guerra Civil en los años 40, 50 y 60, bueno, pues esas hermandades lo que han ido naturalmente, una vez que se han ido ya de alguna manera asentando, pues ahora lo que estamos viendo es en ese sentido de no de, yo no lo hablaría de un resurgir, sino lo hablaría realmente, bueno, de una apuesta ya más concienzuda a grandes proyectos que en un momento determinado, por el esfuerzo económico que suponía, pues que eran difícilmente asumibles, ¿no? Y hoy, bueno, pues nos vemos que hay un compromiso mayor muchas veces en las hermandades a través de grupos que se organizan, es proceso para afrontar un proyecto, y que eso, pues en otros momentos, por circunstancias varias, porque la hermandad tenía que asumir otras obligaciones o porque también, bueno, pues las capacidades económicas no eran las mismas, hoy se pueden hacer frente a ellas, ¿no? Lo que yo creo que compartimos todos es que con las obras que se están haciendo se está aportando valor a las hermandades y a nuestra Semana Santa, ¿no? Yo creo que sí, apostando siempre por la calidad y por el conocimiento se enriquece en sí toda la Semana Santa de la ciudad. Yo lo que sí no me gustaría que quedara tampoco como menosprecio al trabajo de muchísimos bordadores, orfebres, que han estado trabajando en nuestra Semana Santa durante tantísimos años. Es decir, que el que no hayan tenido grandes talleres no quiere decir que el trabajo que se haya realizado sea de menor calidad. Es decir, hoy se apuesta a lo mejor por talleres profesionales donde trabajan, pero bueno, también es verdad que ha habido personas en Huelva,
en Huelva y en su provincia o fuera de Huelva, que han hecho trabajos excepcionales, pero que no se han dedicado profesionalmente a ese tipo de tareas, ¿no? Es decir, que han tenido una profesión y como un, digamos así, un hobby, pero un hobby cualificado, la labor de un bordado, de la propia imaginería, la propia restauración. Y eso, bueno, pues es verdad que a lo mejor no la perfección en el grado sumo, a lo mejor no la tenían, pero que han hecho trabajos de dignísima calidad y que, bueno, pues que también han servido para que tengamos una Semana Santa que hasta el día de hoy es de primer nivel, ¿no? Hablaba de esos bordadores a los que tú hacías mención y antes hablábamos de esos grandes proyectos que se estrenan este año también, como ha sido el manto de la Virgen del Rocío Esperanza, de la Hermandad del Calvario, que ahora, si los compañeros tienen a bien, pues nos pasarán unas imágenes también que seguro que nos hacen disfrutar y nos hacen imaginarnos, bueno, pues ese aporte de valor que se hace en las hermandades, ¿no? Y muchas veces pues nos han criticado y nos critican todavía de por qué las hermandades, bueno, pues invertimos en este tipo de patrimonio, en este tipo de enseres. Y si hace años atrás, muchos años, nos remontamos en la historia, bueno, pues las hermandades, la iglesia era la que aportaba esa cultura a la sociedad, y yo creo que hoy en día, pues también con todo esto se aporta y se devuelve esa cultura también a la sociedad, ¿no? Mira, yo el tema del patrimonio del Calvario, que no cabe duda que es una hermandad que sabe elegir perfectamente todo lo que es su ¿cómo lo diríamos? Su patrimonio artístico, el que hoy podamos disfrutar de ese conjunto, tanto de lo que es el palio, ¿no? El techo de palio y ahora el estreno del manto, no deja de ser una realidad gracias a que también, bueno, tenemos un entorno, como se está viendo ahí en las imágenes, de un templo que también ha sido gracias al esfuerzo de sus hermanos. Si la hermandad del Calvario afronta ese reto porque, bueno, ha terminado con otro reto importantísimo como era para su futuro, el de afrontar una construcción de una capilla. Yo creo que es de mérito, ¿no?, el esfuerzo que han hecho los hermanos de Calvario por aportar tantísimo a la Semana Santa y de enriquecer una hermandad benjamina dentro de nuestra nómina, una hermandad del año 70 que en tan poco tiempo, bueno, pues aporta este caudal de riqueza, de gusto cofrade en las calles de Huelva. Y eso, bueno, pues no cabe duda que ahí una parte importantísima han sido sus propios dirigentes, sus propios cofrades, sus propios fundadores, muchos de los cuales viven todavía, y que, bueno, pues esa es la seña de identidad de una hermandad. Y bueno, y la apuesta también pues por un bordador que conoce nuestra Semana Santa, que ha trabajado que ha hecho cosas en Huelva mucho tiempo antes, cuando se estaba iniciando, y que, bueno, pues es una apuesta importante y de calidad. Como estaba diciendo Abraham antes, todo lo que ha dicho Pepe, estoy totalmente de acuerdo, pero también hay que resaltar que el asesor artístico de la Hermandad del Calvario es el mismo bordador. Entonces, quiera que no, el enriquecimiento que ha tenido la hermandad es también gracias, en el fondo, no solo también a su dirigente, sino en la plena confianza en una persona con conocimiento y con gusto cofrade para poder desarrollar todo el tema. Es digno de alabar que haya hermandades que, porque a veces cuesta mucho trabajo, que se dejen asesorar, y un gran ejemplo es la Hermandad del Calvario, que se deja asesorar en todos los aspectos, y eso es un trabajo muy difícil todavía, pero que gracias a Dios se está consiguiendo. Yo creo que ha pasado agigantado poco a poco en las hermandades. Y al final, bueno, pues como decía yo antes al principio, le estamos devolviendo a nosotros, a la sociedad, esa parte de cultura que también hacía falta a través de todo este patrimonio. Yo creo que la Semana Santa, aparte de aportar el misticismo y el sentido religioso de sus procesiones, también realiza una gran labor que es la de, bueno, aunque no es directamente, pero que gracias a ella sobreviven oficios que no hubieran sobrevivido si no fuera por esta. La labor del bordador en oro, el orfebre, el tallista, el imaginero, un largo etcétera, que hoy día no podríamos hablar de ellos si no fuera por la Semana Santa y por sus hermandades, sobre todo. Entonces yo creo que es muy importante. Es decir, para mí no, lo destacable, lo importante, bueno, pues porque son grandes obras que se estrenan para esta Semana Santa, pero para mí la Semana Santa de Huelva no da un paso más porque estrene
la Hermandad del Calvario su manto, o el futuro manto de la Hermandad de las Tres Caídas o de la Hermandad del Nazareno. ¿No pensáis que tenemos un patrimonio? Que este año, por ejemplo, en el que se estrenan varios enseres importantes y se aporta un gran valor a las cofradías, es un momento también que marcará, bueno, pues un antes y un después en lo que se refiere a evolución de ciertas hermandades. Hombre, lo que se ve claro es que hay un resurgimiento económico de la sociedad en general después de este gran bache que ha sido la crisis, y lo vemos en proyectos que ahora están empezándose o llevan ya unos años trabajándose en ellos, proyectos de una envergadura económica y de una envergadura artística de gran valor y de gran tamaño. Entonces eso viene a enriquecer lo que tú estás diciendo, pero siempre también, inclusive a hilo de lo que tú estabas comentando antes de la religión, nunca perdiendo el norte de donde estamos ni a lo que nos dedicamos, ¿no? Que siempre también hay mucha gente por ahí que no es contraria a nosotros los cofrades, que nos ataca con eso que tú estás diciendo, por ejemplo, ¿no? Que pueden ver que la Hermandad del Calvario, en este caso la voy a seguir poniendo de ejemplo, la Hermandad del Calvario estrena un manto, pero la Hermandad del Calvario también tiene una sede donde y una asociación que ayuda a jóvenes, una obra social, que todo por detrás también tiene otro fruto y otro rendimiento. Y al hilo de lo que dice Pablo, Abraham, tú que te mueves en este mundo de artesanos y de artistas, ¿influyen esos momentos de la sociedad? ¿Las hermandades crecen en momentos puntuales? ¿Existen unos momentos determinados en los que se amplía esa demanda, en los que las hermandades tienen más conciencia, en los que eligen mejor, en los que se fijan en determinados artistas? Yo creo que al fin y al cabo las hermandades es un reflejo de la sociedad, porque están formadas por personas. Y entonces, al igual que en otros aspectos fuera de los cofrades, existe una decadencia en cuanto a la arquitectura, que no se respeta el patrimonio, pues ahora esos aspectos se extrapolan a las cofradías y, bueno, se empieza a respetar el patrimonio un poco más, se apuesta por obras de calidad. En definitiva es eso, hoy día en muchos aspectos se ha mejorado en cuanto a calidad, a técnica. Entonces al final eso es un reflejo de la sociedad. ¿Y en el mundo en el que tú te mueves eso también se percibe y se ve de esa forma? Ahí yo creo que, como todo, el mundo de las cofradías está viviendo un mundo de extremos, un mundo donde hay un gran sector de personas que son conscientes y aportan gusto y aportan obras con razón. Y hay otro grupo, otro sector, que quizá lo que le importa no es la obra, sino otros aspectos que no deberían de ser importantes las hermandades, pero por desgracia en muchos aspectos lo son. Yo no me voy a meter en esos aspectos porque pues son... Al hilo de lo que dice Abraham, José Enrique, la situación que vivimos y el hecho de que se estén aportando grandes obras y de un gran valor, también influye el nivel de conocimiento, el nivel de exigencia que se marcan las juntas de gobierno a la hora de designar a la persona que lo hace. Se tienen más en cuenta ahora una serie de detalles o de connotaciones que anteriormente no se tenían, y me refiero, bueno, pues no sé, yo siempre he escuchado en mi hermandad, por parte de las personas mayores que hoy están en el cielo y que hicieron posible lo que hoy es, de que había que aspirar a tener lo mejor y había que intentar, de cuando se hiciera una cosa, aunque se tardara el doble de tiempo, aunque se tardara mucho, pero hacerlo lo mejor. Y quizás en otras etapas se hayan vivido momentos en los que era mejor salvar los muebles de esa época y completando a lo mejor la cofradía con un nivel medio. Y ahora otra vez volvemos a esas expectativas de mira a lo máximo, ¿no? A ver, yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento. Yo creo que las hermandades, cada una en un momento determinado, cada una en su realidad, afronta la realidad, afronta el momento presente con los mimbres que tiene, con las personas que conforman la hermandad. Tú me estás hablando de tu Hermandad de la Victoria, tu Hermandad de la Victoria en un momento determinado apuesta por un escultor, un imaginero, joven, sin fama, sin obras, sin grandes obras en el mundo cofrade, y se decantó por él, y bueno, y hoy es el máximo exponente de la imaginería sevillana, ¿no? Luis Álvarez Duarte, como le pasa a tu hermandad, la Hermandad de la Oración del Huerto. Si hablamos de patrimonio de bordado, ¿me puedes hablar de tu palio? Si me hablas de bordado, ¿podemos hablar del palio de la Hermandad de la Oración del Huerto?
decir, en Huelva tenemos de lo mejor en diferentes momentos. Estamos en la década del año 2000, 2010, 2020, y tendremos para cuando hablemos de esta década, pues grandes bordadores o grandes orfebres en un momento determinado, en un contexto, en unas hermandades que no tenían ese patrimonio. Pero si nos vamos a los años 50, tendremos el patrimonio de las grandes, de los grandes artistas en Huelva a través de otras hermandades. Yo no creo que sea esto un resurgir de nada, sencillamente que hay capacidad económica y de personas que afrontan ese reto, como lo afrontaron en otras hermandades en otra época distinta. Que no veamos que en los años 90 se han hecho grandes obras, bueno, pues porque tenemos, en los años 90 tenemos dos templos, tres templos en Huelva que fueron sedes para distintas hermandades. Tenemos la Hermandad de la Esperanza, la Hermandad del Calvario, la Hermandad del Santo Entierro, que se estrenan en un templo. En la década, el final de los 90... Misericordia. Misericordia ha sido ahora, en el año 2000 y algo. Las Agustinas, es decir, cada momento se afrontan retos distintos y necesidades distintas. Eso no quiere decir que es que ahora ya porque se estrenen tres mantos sea esto ahora el disloque. No, bueno, es importante porque se estrenan tres patrimonios, tres objetos que son siempre complicados de tener, pero bueno, y cuando se bordó el manto de la esperanza, ¿qué? Y ese esfuerzo, dirigido por un especialista como Enrique Vendala y con el esfuerzo de un taller de bordado de la propia hermandad, para mí no desmerece en absoluto, todo lo contrario, ¿no? Pablo. Yo estoy de acuerdo en parte, sobre todo esta última parte que ha dicho, pero en lo demás no, porque cuando se hace un manto es porque hay carencias de que no hay un manto, en los casos que estamos hablando, ¿eh? No, o sea, la Esperanza, por ejemplo, no tenía un manto bordado, las Tres Caídas no tiene un manto bordado, la Hermandad del Calvario tampoco tiene un manto bordado, la Amargura no tiene unas caídas bordadas, entonces son, digamos que es lo mismo que antes, que es intentar paliar unas carencias que hay, pero ahora la diferencia es que con el conocimiento y la amplitud de miras, pues ahora sí, se apuesta a caballo ganador, en el sentido de que el concepto ha cambiado. Antes era el concepto, o por lo menos yo lo veo así, el concepto era que la obra tenía que salir, fuera como fuera, y ahora el concepto es no importa cuánto tarde en salir, sino lo que vaya a salir. No sé, Abraham, tú que te mueves en ese mundo y como artista, quizás nos pueda desvelar un poco la percepción que os llega a ustedes de las hermandades. Yo creo que en ese aspecto hay razón en lo que hemos estado hablando. Hay hermandades que aún hoy día les sigue pasando, que tienen que sacar un paso nuevo porque hay que sacarlo. Y nos da igual los proyectos y sus presupuestos, que a lo mejor quizás de una hermandad que presenta a sus hermanos una barbaridad de 8 proyectos de paso, al final se quedan no con el mejor, sino con el más barato. Entonces, eso ha pasado en los 80, pasa hoy día, pasaba a los 50 y seguirá pasando, porque las hermandades, depende de quién las gobierne, tienen unas prioridades. Pero ahí a ese aspecto quería llegar y lo ha dicho Pablo también. Bueno, ahora en estos momentos que existe más conocimiento, indudablemente por las redes sociales, por los medios que tenemos a nuestro alcance, que es mucho más cómodo tener una información de cualquier parte del mundo, ahora la gente, las hermandades, las juntas de gobierno son más exigentes consigo mismas, y me refiero al hecho de es mejor esperar, es mejor ir a fulano, que es el mejor en esto, vamos a los cuatro que despuntan, pero, o se sigue tendiendo a esta época atrás en la que, bueno, pues al final un conocido, ese una persona... No es correcto, Iván, no es correcto, porque es que ese tiempo atrás no ha sido peor que el de ahora. ¿Por qué me está hablando? Aquí en Huelva tenemos imagineros como Luis Ortega Bru y Antonio Castillo Lastruzzi y Sebastián Santos. ¿Qué me quieres contar? ¿Que no tenemos tallas de categoría de primer nivel como en Sevilla? No. O sea, que es que ahora me talle, Miñarro o algo, no es más que porque lo talla ahora Miñarro, que no lo podía tallar a Luis Álvarez Duarte hace 50 años. Es decir, lo que hay que entender es el contexto de cada hermandad en su momento y las necesidades que tiene que afrontar y las personas que están rigiendo esa hermandad en ese momento. Ni son mejores los hermanos mayores de hoy que los de hace 50 años, ni más ni menos preparados. Los habría preparado entonces como ahora. Tú me puedes decir que... Hombre, claro, es que no me lo puedes discutir. ¿Tú me quieres decir que más preparados hermanos mayores hoy día que hace 50 años? La sociedad en general, sí. ¿Sociedad en qué? ¿En el mundo cofrade? No, en general. En todo, general, todo bueno, aspecto en general, de... En general sigue habiendo gente cualificadísima al frente de la hermandad y gente que no lo son. Claro, claro, no, pero claro. Eso lo habrá siempre. Y se pero cosas que buenas y cosas sí malas. Es cierto que haciendo un censo cofrade, sí, o un censo en la sociedad,
hay gente actualmente más preparada que antiguamente. Pero no desmerece. Es más, más conocida. Espera, Pepe. Es más, antes tenía más valor, porque antes no había conocimiento y aún así se hacía grandes cosas. Con lo cual tiene mucho valor. Pero ahora, ¿pero por qué no había conocimiento? Abraham. Sí, desde el aspecto, sin entrar en esa discusión de eso, pero me imagino de que ahora también, bueno, ser más exigente a la hora de elegir una obra, de elegir un artista, ¿no? Y indudablemente a lo largo de la historia se han hecho cosas buenas y cosas malas en todas las épocas. Eso ha sido así. Pero bueno, en todas las épocas hay cosas que destacan por encima de las demás, ¿no? Y épocas en las que destacan más cosas que en otras. Yo es que pienso que, bueno, hoy día hay un factor que es las redes sociales, internet, que es en el momento en el que estamos viviendo que te abre un gran campo de oportunidades en el que te puedes equivocar también, eligiendo a una persona que te puede hacer cualquier textil, cualquier talla o cualquier cosa. Entonces, quizás eso también envenena un poco, digamos, el campo de oportunidades, porque quizás hace 50 años los profesionales de la talla eran cuatro, pero eran grandes profesionales y se hacían grandes pasos, como puede ser de la Hermandad de la Buena Muerte. Y quizás hoy día, al haber tantas oportunidades, hay muchas personas que no están capacitadas para afrontar esos proyectos y hoy día se equivocan las hermandades en hacer varios proyectos. Entonces, hoy día podemos hacer cosas muy dispares, cosas muy buenas y cosas muy malas. Claro. Entonces, entonces estamos viviendo, pues bueno, que las hermandades en algunos casos están más preparadas, pero en otras siguen estando, digamos, a lo que tienen y a lo que pueden afrontar. Y hermandades que no pueden optar al mejor bordador del mundo porque sus capacidades no van a llegar nunca a afrontar un proyecto de, claro, de un bordado de X bordado o de un imaginero de X. Entonces, igual que antes pasaba, hoy día pasa. La Capilla de la Esperanza, porque no todo es bordado, la Capilla de la Esperanza del año 78 no es la Capilla de la Esperanza del año 2008. ¿Por qué? Porque los medios fueron distintos y lo que la necesidad de, imperiosa de aquel momento era construir una capilla para poder albergar sus imágenes. Y ahora pues se construye, digamos así, una basílica menor, porque lo que han hecho es una gran iglesia. Yo creo que son medios distintos, son épocas distintas. Deberíamos de conocer el contexto, claro, y en eso lleva razón, en el que la hermandad está en esa situación, en ese momento y en ese año, que quizás esa misma hermandad después de 10 años sí hubiera podido afrontar un proyecto más ambicioso en los cualquier aspecto. Quizás seáis los que conocéis ese contexto de una manera más directa, ¿no? Cuando al final vienen a hablar con ustedes y bueno, pues veis un poco las final, aspiraciones. Claro, cuando cualquier persona, da igual que no sea una hermandad, puede ser un particular, te propone la realización de una obra, pues él tiene sus limitaciones. Y bueno, eso también está en la persona, en el artista, de imprimir, aunque no pueda esa persona llegar a X, imprimir calidad en las obras. Hay grandes artistas que han hecho obras muy malas, porque esas hermandades o esas personas no han podido sufragar los gastos completos y ahí hoy día sigue pasando. 300 encargos y las saca como churro. Exacto, bueno, uno lo saca directamente. Nos quedamos sin tiempo, está ya el diputado mayor de gobierno con el palo dándonos para que andemos rápido y nos quedamos sin tiempo, pero de verdad, muchísimas gracias José Enrique Sánchez, Abraham Ceada y Pablo Ojeda, porque no hemos llegado a ninguna conclusión, solamente a la conclusión de que el contexto influye mucho, pero esto va a dar mucho que hablar y seguro que mañana seguimos hablando de toda esta tertulia. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Y nosotros pues nos vamos corriendo ya con el agua al cuello porque el tiempo apremia. Y sin más, bueno, pues despedirnos hasta la semana próxima. Que sean felices y que, bueno, pues que todas estas charlas y todas estas conversaciones de Semana Santa sirvan para engrandecer a nuestras hermandades y para sentirnos orgullosos de lo que más nos gusta, de nuestra pasión y de nuestros sentimientos que están en todas las hermandades de Huelva. Sean felices.